¿Te ha pasado que le has hecho una pregunta a ChatGPT sobre actualidad y te responde que no puede porque su conocimiento tiene un límite de tiempo? También te pudo haber pasado que esperabas que te respondiera de cierta forma o tono. Por ejemplo, si eres de Argentina, podrías esperar que te respondiera con un vos en vez de un tú, o bien con vosotros en el caso de que eras de España. Estos son problemas comunes en los modelos de lenguaje grandes, también conocidos como LLM, la base detrás de herramientas como ChatGPT o Gemini. Esto se origina por el hecho de que son modelos entrenados sobre grandes conjuntos de datos para comprender y generar texto de manera coherente, pero que no necesariamente contiene información de todos los posibles campos, no predomina cierto estilo y, lo más importante, no es información actualizada. Sin embargo, no todo está perdido. Existen enfoques, algunos más complejos que otros, para ajustar y personalizar los LLM. De esta manera podemos lograr que entregue respuestas más relevantes y específicas, o de un estilo en particular que queramos. Así logramos mejorar la experiencia del usuario final. Me atrevería a decir que estos enfoques, a día de hoy, son los más usados en la industria y estudiados en la academia: el prompt engineering, el RAG, el function calling y el fine tuning. Cada uno de ellos no está exento de dificultades y desafíos, pero no te preocupes, en Evo Academy te ayudaremos a entender de qué se tratan para que aprendas a elegir el que haga más sentido para tu problema. Comencemos. Prompt Engineering es el más sencillo de todos los métodos, el cual se refiere al proceso de diseñar y refinar las indicaciones, instrucciones o prompts que se le dan a un modelo de lenguaje para mejorar la calidad y relevancia de sus respuestas. Este método no requiere modificar el modelo subyacente o su entrenamiento. En su lugar, se enfoca en cómo se formula la solicitud al modelo para guiar hacia respuestas más precisas y útiles. Es específicamente útil en situaciones donde el fine tuning o métodos más intensivos en recursos que veremos más adelante no son viables. Puede ser efectivo para ajustar el tono, estilo o enfoque de las respuestas del modelo. Por ejemplo, puedes añadir instrucciones para un modelo que te pueda contestar formalmente o para que suene más cercano, así como lo hablamos al principio de este video. Otro ejemplo es indicarle un enfoque de cómo abordar preguntas que requieren ciertas maneras de encontrar la respuesta correcta. Así de sencillo. El prompt engineering es generalmente menos costoso en términos de recursos computacionales y tiempo en comparación con el fine tuning o el RAG. Sin embargo, requiere mucho proceso de prueba y error para perfeccionar los prompts. Además, lo que funciona en cada modelo puede ser muy distinto, pero hay ciertos tips que son importantes y aplicables en general para cualquier modelo. Si deseas aprender a hacer un buen prompt, te dejaremos en la descripción de este video enlaces a material que hemos subido en nuestra página web sobre cómo hacer un buen prompt. 2. RAG o Retrieval Augmented Generator. El siguiente método de nuestra lista es el RAG o la generación aumentada de recuperación. Combina la generación de texto de un LLM con la recuperación de información de una base de datos o de un conjunto de documentos específicos. Esto permite que nuestras respuestas no solo se basen en conocimiento previamente entrenado, sino también en datos actualizados y específicos, como una base de datos de tu empresa o algún documento en particular de tu interés. Es ideal para aplicaciones donde la precisión de información es crítica y alucinar tiene un costo muy alto. Ejemplo, un bot de soporte al cliente. En este caso, RAG permitiría al modelo extraer y sintetizar información de documentos técnicos o de bases de datos especializadas. También sería útil cuando es necesario acceder a la última versión disponible sobre un dato, como podría ser en un sitio de comercio electrónico donde se le debe sugerir al cliente aquellos productos que estén solo disponibles en el inventario. Implementar un RAG no es algo sencillo. Ahora en pantalla podrás ver una arquitectura básica de un RAG y, como ves, conecta muchas partes. Además, entra en juego un segundo componente, el Retriever, que se encarga de buscar la información relevante en base a la pregunta que está enviando el usuario. De esta manera, antes que el prompt sea enviado al LLM, el Retriever mejora el contexto del prompt agregando la información relevante que encontró. En pantalla puedes ver un ejemplo de comparativa entre un prompt y un prompt mejorado con el Retriever. Pero para poder hacer esto, hay varios procesos antes que se deben realizar. Por un lado, los datos a los cuales el Retriever accede deben estar procesados y convertidos en embedding, los cuales son representaciones numéricas de la información, o técnicamente vectores. Estos números deben ser guardados en una base de datos, la cual se conoce como base de datos vectorial. Esta conversión de embeddings también se aplica a la pregunta que se le pretende hacer al LLM, para que luego tanto los embeddings de la pregunta y de la base de datos puedan ser comparados, y así seleccionar de manera eficiente los pedazos de información
más relevantes guardados en la base de datos vectorial. ¿Suena complicado? En este podcast te explicamos en detalle en qué consiste el RAG. Pero como verás, requiere muchas partes para funcionar. Si al esquema del inicio le añades controles de ciberseguridad y capas de análisis, puede ser más complejo, pero es la mejor alternativa para tener acceso a datos privados, específicos y actualizados. Function Calling. Otro método de personalización de LLMs es con el uso de Function Calling. Esto permite a los LLM indicar cuándo gatillar llamados a funciones u otras APIs durante la generación de texto, integrando respuestas dinámicas basadas en información más allá del conocimiento interno del LLM. Un ejemplo de esto es cómo opera el modelo DALL-E 3. Para usarlo debes ir a ChatGPT-4, la versión de pago de ChatGPT, y pedirle que te cree una imagen. Lo que está pasando detrás es que ChatGPT, luego de recibir el prompt, determina que necesita llamar a la función, y de ahí el nombre Function Calling, que se conecta con DALL-E 3 identificando los argumentos que debe entregarle a esta función. Luego, se gatilla el llamado y se espera que DALL-E 3 responda con la imagen generada. Finalmente, ChatGPT usa el resultado del llamado de esta función y genera la respuesta que vemos ahora en pantalla. Este método es útil para aplicaciones basadas en LLM que requieren interacción con sistemas externos, tales como realizar reservaciones, consultar el clima, interactuar con bases de datos dinámicas externas. Aquí vemos un ejemplo donde se le entrega al modelo una pregunta sobre el clima en una ciudad. El LLM analiza esta información y, sabiendo de antemano que existe una función que llama a una API del clima, genera una respuesta de vuelta, indicando que necesita llamar a esa API y especifica cuáles son los argumentos a entregar a esa API. Luego se programa un proceso aparte donde se usa la información entregada por el LLM y se hace el llamado a la API del clima. La respuesta que sea entregada por esta API es luego pasada al LLM y entonces esta genera la respuesta que el usuario solicita. Nota que cada una de estas funciones tiene una forma específica de hacerse y que generalmente es por medio de APIs o funciones programadas internamente. Si no sabes lo que es una API, puedes revisar en este video donde te explicamos en sencillo qué es. Esto implica que para sacar provecho a Function Callings se necesita un trabajo adicional para ejecutar la acción que el LLM está solicitando realizar. Esto podría ser una desventaja cuando se desea utilizar este enfoque, ya que si no tienes los conocimientos necesarios, es muy difícil de implementar completamente. Fine-tune. Finalmente tenemos el método de Fine-tune. Este método implica el entrenamiento adicional de un LLM preentrenado, como los que existen detrás de ChatGPT-4 o GPT-3.5, el modelo open source de Meta, Llama u otros, para adaptar su generación de texto a un dominio o tarea en particular. El entrenamiento de un modelo por medio de fine-tuning no es una tarea sencilla. Generalmente demanda un alto consumo de recursos computacionales y requiere de conocimientos previos en entrenamiento del modelo para su correcta configuración, adquiridos en campos como el aprendizaje automático, machine learning, o el aprendizaje profundo, deep learning. Además, requiere conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad y específicos del dominio. Sin embargo, es el único de estos métodos que modifica el LLM desde dentro, permitiendo una mejor dirección del modelo. Si te interesa un poco más, te dejamos un link a un tutorial que hicimos hace un tiempo para realizar un fine-tuning a GPT-3.5, el modelo detrás de la versión gratuita de ChatGPT. ¿Cuándo usar fine-tuning? En general, es efectivo para aplicaciones que requieren que el LLM produzca texto con un estilo de comunicación particular, o bien seguir adecuadamente un formato de respuesta como transformar texto a un formato JSON. Algunas herramientas te permiten hacer versiones simplificadas del fine-tuning, como el Parameter Efficient Fine-Tuning, el cual modifica una pequeña parte de todo el modelo, pero que te puede entregar resultados comparables al fine-tuning regular a solo una fracción de su costo. Si estás interesado en esto, te dejamos en la descripción del video un link bastante interesante a Hugging Face, comparación y selección. La elección entre estos métodos depende de varios factores, incluyendo la naturaleza de la tarea, los recursos disponibles y los objetivos específicos de la personalización. El prompt engineering suele ser suficiente para ajustar levemente el modelo
y es ideal cuando el problema requiere una rápida solución. Por otro lado, Function Calling se destaca en aplicaciones que requieren interacción con sistemas externos o datos en tiempo real, mientras que el RAG es ideal para cuando la actualidad y precisión de la información es primordial. Finalmente, Fine Tuning es preferible para direccionar el modelo hacia ciertos estilos y tareas específicas que buscan un formato específico de respuesta, tales como en dominios con alta precisión, lingüística o transformar texto a JSON. Es importante destacar que estos métodos no son excluyentes. Los sistemas más sofisticados combinan muchas de estas técnicas, aprovechando así las ventajas de cada una de ellas. Si este es el enfoque que buscas, nuestra recomendación es empezar primero con Prompt Engineering y luego ir complementando con otros métodos. Esperamos que este video les haya ayudado a entender un poco más sobre el fascinante mundo de la personalización de los modelos de lenguaje. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!